Muy buena, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Krik. Vamos a intentar encontrar ya por fin a Raidel. Vamos a ver que si somos capaces de llegar. Este vídeo va a ser, en principio, encontrando a Raidel, que yo creo que ya en este vídeo lo encontraremos. Y nada, si os ayuda, pues ya sabéis lo que siempre os digo, que le deis a like, que compartáis, y si no estáis suscritos, que os suscribáis para ayudarme un poquito. Y nada, vamos a intentar llegar sí o sí a Raidel. Vamos a intentarlo, otra cosa es que lleguemos, pero intentarlo, vamos a intentarlo fuertemente. ¿Puedo utilizar el viaje rápido? No. Vale, vámonos. Hay que cruzar el puente no sé qué, que por lo visto está destruido, pero bueno, yo imagino que con el poder de Adara... Con el poder de Adara... con el poder de Adara... Podré hacerlo. Seguimos adelante. Vale, es que el puente se puede cruzar, tío. ¡Están atacando atrás! ¡Quita, gilipollas! Al final tengo que gastar esto porque me han pegado desde abajo. Me cago en su nación. Fuerte, tío. Pues yo juraría que ya por aquí ya yo he intentado pasar. Lo que pasa que antes parece que nos lo vetaría, ¿no? Wow. ¡Hola! Chicos, ¿qué hacéis aquí vosotros solos? Dime, ¿está bien? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Necesito algo de ayuda. Busca a mi hermano. ¿Tu hermano? Ya veo. ¿Qué necesitas, chico? Debo encontrar la forma de cruzar hacia los montes de Albroth. ¿Podrías ayudarme a construir un puente? ¿Cruzar los montes de Albroth? ¿Estás seguro de lo que dices? Debería estar buscando un lugar de refugiarte. Antes debo encontrar a mi hermano. Construir un puente, tal vez, sirva para talar un árbol. Si intento talar uno de estos árboles tan grandes, yo solo se va a hacer de noche. Te diré una cosa. Yo también estoy buscando a alguien. Mi amigo Farben. Nos separamos y estoy aquí seguro de que está por aquí cerca. Si me ayudas a encontrar a Farben y yo podríamos construir el puente para que puedas cruzar. ¿Qué me dices? ¿Me ayudas? Buah. Ayudar a encontrar a Farben. Gracias, chicos. Si te das prisa, podemos terminar el puente muy pronto. Pero debes saber algo. Farben es muy terco y desconfiado. ¿No querrás acompañarme? A menos que sepa que está en un lugar seguro y que estoy aquí. Te daré una carta. Vale. ¿Y ahora dónde está Farben, hermano? Vale. Vale, ¿y dónde está el nota este, tío? Farben supuestamente está por aquí, ¿no? Wow. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Farben? Lo conozco bien, estoy seguro que está oculto en alguna parte. Antes de separarnos, ahora tengo que un lugar seguro. No sé a qué se refería con eso. Hostia, tío. ¡Hostia! ¿Dónde estaba, tío? Voy a dejar esta aquí, con este. No, quizás deba hacerlo al revés. ¿Quién tiene la carta? Va, venga, va. Creo que sé dónde puede estar. Deje pesadilla. Creo que sé dónde puede estar. Creo que sé dónde puede estar, tío. Pero no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, tío.
Creo que es ahí, ¿eh? Pero claro, si no tengo yo el recuerdo de saber que el nota podía estar aquí abajo, que no estoy seguro, si es este o si está por aquí. ¿Me dejas? Creo que era por aquí abajo, pero es que no me acuerdo, tío. Que no me acuerdo, tío. No me acuerdo, tío. No sé dónde va a estar el nota. No me acuerdo, tío, dónde va a estar Farben este, tío. ¿Qué son estos? ¡Hostia, que me persigue! ¡Hija de puta! Sé que tenía que estar por aquí, tío, en algún sitio. ¡Aquí está! ¡Venga, tío! Venga, gilipollas, a ver qué haces en Cuenca. Vienes a mi fuerte, lo sabía. En el lugar más seguro que esté. Tengo una carta para ti. Para mí, oh. Es una carta de Hensi. Veamos. Dice que está a salvo en un lugar seguro. Oh. También dice que está buscándome. Eres mi mejor amigo. Nunca lo dejaré yo solo. Parece que me necesita. Debo ir con Hensi. Podría llegar. Llevarme a él. Claro, está cerca. Bien. No esperemos más. Hacer esto. Sin estar jugando al juego muy seguido, es imposible acordarte de que el nota ese estaba ahí abajo. En concreto ahí abajo. Te dije que quería un lugar seguro. Ahora todos podemos resguardarnos en mi fuerte. Está casi listo. El campamento pasado del cuerpo no está muy lejos de aquí. Hay un grupo de curines que está intentando construir un dirigible para poder salir. Podríamos ir ahí. Seguro que Zack y Toro está encantado de recibirlo. Brillante, un lugar seguro y cerca de aquí. Debemos ir al campamento, parece una buena idea. Y ese lugar está muy fuerte. Más que eso, hay guardianes que lo defienden. Eso suena muy bien. Iremos a ayudar a los que necesiten para construir el dirigible. Podemos estar seguros. Pero antes, Farber, necesito tu ayuda. Debemos cortar un árbol para construir un puente. Lo he prometido. ¿Cortar un árbol? Mi hacha no será ningún problema. Puedes cortar hasta las piedras. Es casi tan fuerte como el laureado. Cuidado. Puente en construcción. Y no vamos a construir un puente directamente. Va a caer el árbol y ya está. Y vamos a cruzar por el árbol, ¿verdad? Estaba claro. Estaba claro. Vale. Vámonos. Venga, hasta luego, gracias. Vamos a ver. Es complicado, ¿eh? Acordarte de que el nota ese estaba ahí abajo, yo porque me lo he jugado de seguido y tal, pero si no... Necesito un punto más de vida, tío. No sé... a ver que yo vea. ¿Esto qué es? Vale, espérate ahí abajo. Buah. Espérate ahí abajo. Cuidado, cambio de clima repentinos. Suena raro. Suena interesante. Vale, voy a guardar aquí ya, que tenemos aquí un buen avance importante. Vale, ahí podríamos ir.
Vale. Que no sé si llego allí, tío. Para empezar, no sé si llego ahí. Vale, aquí seguro que sí llego. Perfecto. ¿Y esto qué hace? ¿Y qué hago con esto? ¡Oh! Puedo derretir el hielo. Joder, qué bueno, tío. ¿Tú qué es? Vale, con la... Vale, lo tiro. ¡Hostia! ¡Ah, ha sido tonto, tío! Ah, vale, vale, vale. Me deja. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, que no panda al cúnico. Que no panda al cúnico. ¡Hostia! No tengo que bajarlo, tío. Soy gilipollas. ¿Cómo lo hago, tío? Jodido, ¿eh? Ahora. Vale, ya creo que sí llego, ¿eh? Justo a tiempo, ¿eh? Venga, tío, ayuda. Ven para acá, anda, crack. ¿Te vienes? Vale, perfecto. Hasta aquí todo exquisito. Aquí guardamos un poquito. Vale, y ahora deberíamos de ir para la izquierda. Aunque para la derecha sé que hay algo, como un algo. Vale. Ahí arriba, ¿cómo llego yo ahí, tío? Voy a ver una cosa primero. Ahí abajo no hay nada. Vale. ¿Cómo hago esto? ¿Esto cómo se mueve, tío? No se puede mover, ¿no? Vale. Necesito encender fuego, está claro. A ver si me dejan. ¿Me dejáis pesadillas o qué? Vale, habrá que hacerlo al revés, ¿eh? Pero necesito mover cosas, tío. Necesito fuego, tío. ¿Esta es capaz de volar con el fuego? No, ¿verdad? No. Oh, qué bueno, tío. Perfecto. Yeah, let's go. Pensaba que no, tío. Que no iba a poder. Sí. Vamos rápido. Qué bueno, tío. Los puzzles son brutales, ¿eh? Los puzzles son espectaculares, gente. No quiero eso. Vámonos. Los puzzles son muy buenos, tío. Vale. Punto de vida, me viene bien. Vámonos. Vale, aquí abajo puede... No, aquí abajo no va a haber nada. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Vale. Vamos a ver. Salta menos, salta menos. Espera. Buah, este puzzle tiene que ser muy rápido, ¿eh? Este puzzle tiene que ser muy rápido.
Este puzzle tiene que ser muy rápido. Este puzzle tiene que ser súper veloz. Pi, 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 pi. ¡Corre! ¡Corre, bro! ¡Corre, crack! ¡Qué gilipollas! Vale, hemos hecho el puzzle perfecto. Aquí hay matraca, tío. Aquí suena mal, tío. Esto suena mal. Vale, vamos a ver de nuevo. Vale, todos estamos ahora bien de vida. Voy a hacer una cosa. Voy a coger esto rápido. ¡Let's go! Oh, ¡corre, bro! Voy a dejar esto ahí guardado en principio. Vale, aunque lo que me interesa a mí realmente está arriba, ¿vale? Soy gilipollas. Es arriba del todo. Vale. Sube para arriba rápido. Ahí está. No, ahí arriba hay algo, tío. Acabo de darme cuenta. Vale, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa, tío. Vale. Ya sé lo que pasa, creo. ¿Esto qué es? Parece ser un cristal Faraday. ¿Podría venderse? Vale. Ya creo... O sea, espero que no me queme aquí. Vale, no me quemo. Vale, creo que tengo que subir arriba del todo. Que hay un fuego ahí marcado. Sé lo que tengo que hacer, tía. Cojo esto. Tiramos rápido. ¡No, tío! ¿Por qué no puedo? Ah, vale, tengo que tirarlo, tío. Soy tonto, tío. Vale, let's go, fuera. Ya sí sé lo que tengo que hacer. O eso creo, la verdad. Por tercera vez, creo que sé lo que tengo que hacer. Abro la puerta y la tiro del tirón. Joder, tío. Cuánto poco inventario. No sé qué es eso. Vale. ¿Y ahora qué hago? Ah, vale. Ahora tengo que subir con ella. What the fuck, chaval. Vale, tío. Vale, esto... Ese se queda ahí agarrado. Esta se suelta. Esta se suelta. Y esta, por si acaso, yo voy a agarrar esto. Que no sé si lo voy a necesitar, que creo que no. Subo arriba del todo. Arriba hay una palanca. Vale, no lo voy a necesitar, efectivamente. Vale. No, tengo que pensar, tío. Tengo que pensar. Vale, voy a ver una cosa. Vale, ahora sí. Hostia, este puzzle es jodido, ¿eh? Este puzzle es jodido, tío.
Vale. Ya sí sé lo que tengo que hacer. Demasiados cambios. Pero bueno. Buf. Este puzzle ha sido un poquito preocupante, pero bueno. Vale, vámonos. Este puzzle ha costado un poquito más, ¿eh? No nos vamos a engañar. ¿Esto qué es? Resina pegajosa. Puede tener algún valor, ¿vale? Perfecto, cojo esto. 3 puntos de vida, interesante. Vale. Vale, perfecto. Esto fuera. Está aquí otra vez. No puedo poner esto. Vale, nos tenemos que ir. Vale. Estaba claro, tío, que aquí había algo. Voy a hablar con este primero a ver qué quiere. Tengo mucho dinero, ¿eh? Tengo que admitirlo, es impresionante. Otro curín aquí, en los montes. Escucha, he encontrado nuevos objetos interesantes. Mira lo que he comprado. ¿Puedes revisar el inventario? Vale. Veamos qué tiene. Vale. Un códice ancestral para interpretar transcripciones. ¡Oh! Vale, tío. Parece que se puede usar para interpretar transcripciones de curín antigua, tío. Ahora sí. Ahora sí. Vale, elixir grande no me interesa. Y ahora potencia temporalmente las habilidades utilizando magia arcana. No me interesa eso, tío. Pero bueno, lo del códice sí lo he cogido. Voy a ver un momento que hubiera por aquí. Porque no me da a mí que esto no va a ser por aquí. Que si es por aquí, tío, no me jodas. Si va a ser por aquí, tío. Shit. Voy para el otro lado a ver si entonces encuentro algo allí. Quédate ahí, que ahora vengo. ¡Ah, qué bueno, tío! Aquí está el punto de teletransporte. Que yo soy tonto porque ahora no voy a tener cómo subir. Ahora yo no voy a tener cómo subir. Pero bueno. La idea es hacer la zona lo mejor posible, por lo tanto soy tonto, tío. Es que lo estoy liando pardísima. La estoy liando pardísima. Porque ahora no voy a poder subir por aquella zona, seguro. La zona está habilitada completamente, pero yo no voy a poder ahora subir. Ah, bueno, claro, puedo llamar a esta que me ayude. Y tengo que repetir toda esta mierda, tío. What the fuck. Cago en la leche, tío. No puedo pasar ahora. Hostia, por haber encontrado el punto este de viaje rápido, tío. Me voy a putear ahora y tengo que volver atrás entero, tío. Los dos. Bueno, ese punto de viaje rápido era importante como tal. Así que no pasa nada. Hacemos un poquito ahí la vista gorda. Pero este punto de guardado, este punto de viaje rápido, yo creo que era bastante importante. Oh.
Ese punto ahí era bastante importante para un posible viaje rápido que nos hubiera hecho falta en cualquier momento. Vale. Vamos a hacer lo mismo de antes, que yo ahora creo que no será muy difícil. Vale. Perfecto, así ya vemos cómo es del tirón el puzzle, que es bastante fácil. Vámonos, vale, perfecto. Ahora sí, con Pi. Venga, vámonos. Ya tenemos ahí por lo menos el punto ese bastante controlado. De nuevo hacemos cositas aquí. Y nos vamos. Vale, aquí tenemos ya la entrada. Esta sí tiene que ser la entrada. A ver si encontramos ya aquí a nuestro hermano. No creo yo que sea tan fácil, en plan, encuentro a mi hermano y ya nos vamos directamente al final del juego. No lo creo, ¿eh? Vale, templo arcanos. Además, tío, es que necesito saber cómo subir la vida. Es que tiene que poderse subir la vida, tío. Tiene que poderse subir la vida. ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? Necesito algo para encender. Vale. Vamos a ver esto. ¿Esto qué hace? Vale, me baja el agua, que es interesante. Interesante, pero no mucho. Porque tengo que pasar entonces por aquí. Vale, esto es aquí para empezar. Ahí hay como unos ganchos que están un poco... Vale, aquí hay dos insignias que poner, ¿no? Vale, sol y luna. Vale. Buah. Hay que ir atrás, hay que ir atrás. Vale, ¿esto qué es, tío? Esto hace algo, tío. Como un gancho algo. Me falta algo, tío. Me falta una manera de subir a algún sitio. Hay algo aquí que no me cuadra, mi tío. Hay algo aquí que no me está cuadrando. Hay algo aquí que no me está cuadrando, tío. No. Hay algo aquí a mí que no me está cuadrando, tío. Voy a intentar subir con esta. Hay algo aquí que no me está cuadrando, tío. Esto se puede hacer algo, tío.
Pero esto tiene que ser... Ya, tío, esto tiene que ser... Esto tiene que ser para el otro hermano. Seguro. Hay algo aquí que se me escapa, tío. Vale, soy gilipollas, tío. Claro que tengo que ir por aquí, hombre, con los dos hermanos. Es la única opción es ir con los dos hermanos por aquí delante. Y subir arriba del toro. Voy a hacerlo con esta. Congela, me cago en su nación. Solo tiene que haber una entrada. No. Voy a ir con esta, sí, que me da más fiabilidad. Aunque sea un poquito más blanda en el sentido. Vale. Tiene que ser por aquí arriba. Y ahora entro allí, ¿eh? Ahora entraré allí. Pero primero tiene que ser por allí. Vale, si cojo esto, se va a romper este. Pero voy a abrirlo de abajo. Voy primero a mirar aquí, que no me fío. ¿Esto qué es? No me fío, tío. ¿Hola? Buah. No, no me fío, me piro. Vale, esto tiene que ser así, por narices. Para que pueda venir mi otro hermano y reventar. Eso sí es así. Seguro. Vale, eso lo dejamos abierto, ¿vale? Vamos ahora... Vamos a hacer esto. Vale. Me da a mí que voy a ir con el otro. Vale, primero por aquí atrás. Jamás te sientas solo en el horizonte, estás tú. ¿What? ¡Para acá, perro! Vale, aquí hay libros. Un pergamino escrito de Curín antiguo. Parece tener algún conjuro de potencia temporal de las habilidades de los que dominan la magia arcana. Vale, me doy como una fuerza diferente. Los guardianes de Arthur, capítulo 3. Kindle es un guerrero firmes ideales y grandes dotes en el combate. Durante el ataque de Kinara, luchó en las primeras líneas. Kindle escogió una tierra del norte. Vale, esto tiene que ser un coleccionable en plan... Voy a intentar hacerlo al revés, tío. Voy a intentar ir por aquí con este. Y ahora... Voy a hacerlo por aquí primero, ¿vale? Voy a hacerlo con este, que para mí es más potentillo. Vale, eso ahí no puedo acceder. Vale, ahí arriba hay algo, tío. Ahí arriba hay algo, como un hueco más de mochila. Pero voy a... Vale. Hemos habilitado ya esa zona. Esto tiene que ser para el otro hermano, ¿eh? Estoy seguro. Vale, esa zona la he habilitado ya. Vale, perfecto, tío. Perfectísimo, loco. Cuando te viene de repente hay momentos en los que te viene la idea.
a la cabeza y tú dices, yo, me ha explotado la cabeza y tengo todo el poder supremo, pues ese es el momento ahora mismo. Me ha explotado la cabeza y tengo... Tengo todo el power ahora mismo ahí en la cabeza. Oh, shit, pero soy gilipollas. ¿Por qué soy tonto? No, porque puedo subir de nuevo. Vale, no soy tonto, tío. No soy tonto, compadre. Me ha explotado la cabeza de inteligencia. Vale. Vale, este material es de este, pero... Lo voy a coger porque lo puedo vender. Vale, a ver. ¿Puedo ir con los dos? ¿O debería de ir con los dos, mejor dicho? No lo sé, ¿eh? No sé si puedo o debo ir con los dos. No lo sé. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Voy a hacer un Hadouken. Vale, aquí hay un pergamino que no me deja leer. Muy bien, interesante. Todo interesting. Aquí hay algunos libros interesantes. Los Guardianes de Arthur, capítulo 1. Los Guardianes de Arthur, Kinara contra... Algunos de ellos les cometió protección de unas regiones, invadir, construcción... Vale, hemos ya derrotado a uno. O a dos, creo. Ay, mierda, le he dado el uno de nuevo. Vale, dejo los libros en el estante, perfecto. Hostias, ¿cómo llego ahí arriba? Hostia. Vale, sí, efectivamente. Necesito irme con el otro, tío. Necesito irme con el otro, tío. Creo que era para abajo, ¿no? Vale. Yo cojo aquí. Me subo aquí. Cambio rápido. No voy a poder. ¡Salta, gilipollas! ¡Joder, loco! Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Me caigo. Vale, esto no me va así. Vale, esto es salto. Salto. Oh. Perfecto, let's go. Me cago en la leche, tío. Vámonos. Voy a ver aquí, oh, hombre, la luna. Tío, ya está llena, tío. ¿Cómo que está el inventario lleno? A ver, ¿qué es esto? Magia arcana, tío. Esto no me vale para nada, tío. Tres puntos de salud. Voy a comer un pan, tío, ya está. Vale, ya tengo el emblema de luna. Esto puedo dejarlo abierto por aquí. Vale, se queda abierto. Como entrada paralela. Tiene pinta de que puede que haya algo por ahí. Vale, un elixir. Este... Joder, tío, es que tengo muchas cosas, loco.
Perfecto. Vale. Hasta aquí. Hasta aquí, ok. Ya no podemos ir para atrás. ¿Cuál es la luna? Vale, el sol. Aquí la luna. Vale, pero la tengo que poner con quien la coge. Perfecto, ahora tenemos que irnos para arriba. Vale, este vídeo quizás dure un poquito más de la cuenta, porque al final, ya que me he metido en este, dejo hecho esta zona. Hay que irse con los dos por aquí. Buah, cómo revienta, tío. ¿Cómo revienta? ¿Cómo reventamos? Aquí puede que haya algo arriba. O directamente... Sí, puede que haya... Ahí está. Puede que haya... No, pero tengo que acceder aquí con el hermano. Aquí lo llevas. Tengo que acceder aquí con el hermano. Porque veis ahí el agarre que os he comentado antes que está brillando. Pues eso tiene que ser el hermano Seur. Así que aquí nos vamos a encontrar ya... Tiene pinta de que nos vamos a encontrar el último sello y el hermano. O el hermano, por lo menos. Tiene la gran capital azul. Tiene importante su ubicación en el monte más alto y céntrico elegido en el entorno natural para el censo de todo Arthur. Kinara cuenta con los majestuosos de Maraya, monumento, uno de los monumentos más relevantes del Sendero de los Héroes, un camino de estatuas de personas históricos. Vale, pues tiene pinta de que vamos a encontrarnos un bonzo o algo, tío, para allá. Los guardianes de Arthur, capítulo 4. Si encontramos todos los capítulos, nos darán un trofeito ahí de free, gratis. Vale, aquí no puedo hacer nada. Vamos a coger por aquí. Vamos a coger por aquí. Vale, a ver cómo lo hago. Hostia. Uf. Complicado, tío. Porque si tengo que pasar por aquí. Hostia, chaval. Hostia, chaval. ¡Que me está reventando, gilipollas! Hago entonación. ¿No puedo subir? A ver, aquí hay que pensar también, tío, cómo hacer este. Tiene que estar arriba. Perfecto, tío. A deprisa. Vale, buenísima, tío. Pues no esperaba yo este resultado, ¿eh? Así. ¿Hola? ¿Para qué sirve eso? Y tengo que pelear. ¡No! ¿Me cago en la leche? Casi la lío, tío. Soy tonto, loco. Venga. No, tío. La bolsa llena, loco. Venga. Voy a tirar. Voy a desperdiciar muchas cosas, tío. Vale, pues ya tengo los dos emblemas. No sé para qué sirve eso ahí, de fuego, pero... Me da igual. No lo es relevante ahora mismo, la verdad.
Vale. Ahí arriba había algo, hemos dicho antes. Sí, pero teníamos que venir con el hermano. Vale, perfecto. Es verdad. Vale, ya estamos aquí. Vamos a poner el otro símbolo. La luna. Y el sol. Te reviento. Se abre la puerta. Estamos full de vida. Vale. Tiene que ser por aquí, ¿no? Vale, yo ahí no puedo subir. Tengo el fuego. Vale. Y hay mucha... ¿Sabéis cómo cuando se va llegando un boss gordo que os están dando un viaje de armas y vidas y cosas? Pues ahora mismo yo tengo esa sensación, que estoy llegando a algún sitio gordo porque me están dando muchísima vida. Y eso a mí no me gusta, tío. Y eso no me gusta nada, tío. Tengo esa sensación de que me están ahí preparando el camino cuando llega algo gordo. Tengo una sensación ahí un poco mala, la verdad. Venga, va, no me voy a preocupar. Buah, bueno, las peleas son muy buenas, tío, ¿eh? Un punto de vida. No necesito ahora mismo el dinero, tío. Es que no veo utilidad. No veo ahora mismo utilidad al dinero. Vale, ¿esto puedo abrirlo? Creo que no voy a llegar, ¿verdad? Supuestamente debería, pero tiene pinta de que hay un boss allí adelante. Qué flipas. ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar con los dos? Creo que puedo llegar. Voy a hacer una cosa, tío. Vamos a preparar bien lo que viene a ser ahora un posible... Ojo que hace tiempo que no guardo. También os lo digo ya. No me he encontrado, creo, ni un punto de guardado aquí. Y eso no me gusta mucho. No me gusta nada. Mira, vamos a ver. Este tiene que soltar. Esto tiene que tirarlo. Esto tiene que cogerlo. Vale, esto lo tira. Esto lo coge. Esto lo coge.
Esto de los puntos lo cojo. Esto lo cojo. Vale, y ya creo que ahora mismo estamos más o menos bien. El problema es... El problema es que aquí no hemos tenido punto de guardado, tío. Y empezar del principio... me da mala espina. Me da mala espina todo. Me da mala espina, la verdad. No voy a mentir. Notas alineadas en el viento. Necesito... Vale, tío. Ya me quedo más tranquilo. Ya si muero o lo que sea, no pasa nada. Ahora sí me quedo más tranquilo. ¿Mano de quién? Vale, mano de los dos. Es precioso, ¿eh? El juego es precioso, tío. Además tiene una cara de Lemming así en plan... de Lemming War. Vale, ya empezamos, ¿no? Sí. Oh, este pega... Este pega bastante, ¿eh? Este es como el hermano mayor en plan... Ojo que voy, ¿eh? ¿Qué hago con esto? Vale. ¿Hola? ¿Cómo? Ojo, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil, tío, ¿eh? No es fácil. Vale. Este sí tiene 5 de vida. Esto se quedará subido, ¿no? Creo, ¿no? Vale. Vale, este personaje parece... que revienta. Aquí necesito que tener una llave. Necesito una llave para abrir este candado. Vale. ¿Esto qué es? ¿El triángulo para qué es? ¿Para esquivar? ¿What? Ah, el escudito. Vale. Complicado, tío, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que este hermano se ahoga! ¿What the fuck? Este hermano no sabe... No sabe... Este hermano no sabe nadar, tío. ¿Qué cojones? Este hermano no sabe nadar. Qué grande, tío. Qué grande. Se ahoga, tío. Es que vaya putada, tío. Qué paranoia, tío, ¿eh? Que sabe el hermano... Ojo, ¿eh? Voy a matar a este. Porque puede que me dé algo. ¡Me cago en mi vida! Voy a morirme, ¿eh, tío? Hostia, chaval, tío. Acostumbrado a la habilidad de los otros dos, que son... son movimientos... Las habilidades de los otros dos son movimientos mucho más... ligeros, mucho menos pesados, tío.
acostumbrado a los movimientos de los otros dos, ¡guau! Se hace tosco, ¿eh? ¿Cómo puedo emitir esto? No puedo emitirlo, ¿no? Me toca comérmelo. Vale. Pues esperemos no liarla más. Ahora ahí abajo. Con el hermano... Este hermano es más tosco, tío. Este hermano es más tochaco. Entonces, cuesta moverse mucho más. Venga, voy al lío. Y también el control este no es muy bueno, no me gusta mucho, tío. Pero bueno, es cuestión de hacerse un poco, tío. Subimos eso entero. Vale, vamos a coger cositas que nos den vida. Ahora lo estamos haciendo bastante mejor. Se mueve rápido. Se mueve rápido, pero a la vez... Es tosco, es... se nota que es de combate. Se nota que es un personaje de combate, entonces... Complicado. Es complicado hacerlo, ¿eh? Por lo menos a mí me resulta incómodo. Me resulta... Un poco incómodo el personaje en sí. Vale, encima bolsa llena. Me voy a comer a esto. Vale, ya tengo ahí eso. Vale. Vale, ya no me hace falta subirlo porque no lo necesito para nada, puedo subir automáticamente. Perfecto. Tiene pinta de que voy a llegar ya. Tiene pinta de que voy a llegar ya a los hermanos. Aquí guardo. Vale, aquí hay vida. Pero no va a ser por este lado, ¿no? ¿O sí? No lo sé, voy primero por la izquierda. Que, vale, voy por la izquierda que no hay nada. Está bien, fácil. Eso está roto. Y aquí ya me encuentro con mis hermanos, tío. ¿No? Sí. ¿Que le han dado a Grid? Vale. Me he tomado eso, tío. No me jodas, ¿eh? Ah, vale, pero puedo. Bueno, estoy muerto, tío. Estoy muerto, no le estoy cogiendo rollo al enemigo, ¿eh? Estoy muerto, tío. No le estoy cogiendo rollo al enemigo. Qué raro, tío. Qué raro este enemigo, tío.
Y no es difícil, no parece muy difícil, pero es raro. Tengo que manejar bien el escudo. ¿Cómo? Vale, al círculo lo subo y lo bajo. Hay que manejar bien el escudo, eso es lo principal. Tío, que cada vez que... Que cada vez que entremos en una zona tengamos que repetir la intro. Esto no mola. Esto sí que no mola. Esto sí que no mola. Ya se ha quedado aquí bugueado, me haría un favor, os lo digo ya, Vale, bien cubierto, tengo que... ¡Corre! Buenísima parada, tío, buenísima parada. ¡Uf! Justo a tiempo, qué buenísima esa parada, tío. ¡Buah, chaval! No era difícil, ¿eh? No era difícil. Además se ha bugueado ahí un poquito y con Adara le hemos podido reventar. ¿Estás bien? Raidel, ¿estás aquí? Una reunión familiar. Vale, pues entonces vamos a tener ya cómo encontrar a Raidel completo. Por fin os encuentro, sabía que estabais bien, no habría parado hasta encontraros. ¿Qué estáis haciendo aquí? Tuve el presentimiento de que vendrías a este lugar. Hemos encontrado un campamento seguro en la región de Drisdel. Está a punto de partir al azul, tiene que ser dirigible. Necesitan ayuda, debemos volver. Están usando la espada Grid y tú, Adara, has aprendido a dominar la magia arcana. Me ha sorprendido que haya llegado hasta aquí. Ya tenemos el sello de la luz que buscábamos. ¿El sello de la luz? Así es, este sello nos ayudará a conseguir un Gribe primigenio. Ahora, volvamos al campamento que habéis mencionado. Debemos permanecer juntos. Vale. Buah, chaval. Vamos a guardar para que no haya conflictos. Vale, puedo coger... ¡Ah, me puedo enganchar a las paredes! Perfecto. Aquí dice... ¿Ya tengo la bolsa llena, tío, con este? Esta flecha no vale para una mierda. ¿Y habría algo? Voy a mirar a ver si hubiera algo ahí. Vale. Absurdo porque es lo de antes, tío. No hace falta subir. No hace falta subir. Vámonos. Vale. No sé si va a pasar algo raro de repente, ¿eh?
Buah. Podría llegar del tirón. Podría haber llegado del tirón. Vale. Vale, vámonos, que yo creo que ya está por aquí. Sí, esta tiene que ser la salida. Además, ahora, como tenemos habilitado ya el guardado rápido, vamos al campamento. Debemos tener cuidado de descender de los montes Albroth. ¿Estáis listos para comenzar nuestra travesía? Lo estoy. Estoy lista. Debo volver. Nadie sabe cómo he venido hasta aquí. Bien, volvamos. Adara, ¿podría guiarnos hasta allí? Con toda mi luz. Os mostraré el camino. Una última oportunidad. Si volvemos al campamento, automáticamente, perfecto. Vale, 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 vale. Por todos los engranajes, estáis aquí. ¿Dónde os habéis metido? Grig, Adara, no os encontrábamos por ninguna parte. Temía que hubiera pasado algo. Nos ha atacado un grupo de burla. Ha encontrado el campamento. Hemos logrado resistir el ataque, pero por los pelos. Veo que formas parte de la guardia. La fortaleza de Kindal, ¿no? Así es, defendimos todo lo que fue posible. Muchos ya han abandonado a Arthur. Nosotros debemos partir también. Pero mi deber es proteger a Kribe. Es proteger a un crío primigenio antes de pensar en abandonar a Arthur. Tenemos el sello de la luz. Estamos a punto de conseguir un crío primigenio. ¿El sello de la luz? Nosotros hemos conseguido el sello del agua. Nuestros exploradores siguen buscando el crío primigenio en una ruina de Virán. Pero aún no tenemos ninguna noticia sobre ello. Y eso es preocupante. Ya veo. ¿Los exploradores? ¿Quién ha encontrado y ayudado a Grig? Sí, eso mismo. Aún tenemos noticias sobre ello. No podría recompensar eso con nada. Tengo que ir a ayudarlos. No podemos dejarlo solo. Puede que necesiten ayuda. Grig y Adara me acompañarán. No irán bien si vamos juntos. No puedo negarme. Estoy empezando a preocuparme por ello. Podría haber Mahula cerca de allí. Si podéis ir a las ruinas de Virán y encontraros con ellos, no vendría bien. Bien, eso haremos. Encontrarnos a los exploradores y traeremos un Gribe primigenio. Pero antes os entrego el sello de la luz. Estaré más seguro con vosotros. Lo dejaré en buen recaudo. Vale, gracias por la... Debemos conseguir a Gribe y terminar con esto pronto. Coged los suministros que necesitéis antes de abandonar el campamento. Estamos equipando el dirigible y tendremos todo listo cuando volváis. Mucha suerte en el camino, tened cuidado. Vale, vamos al campamento, vamos a equiparnos con todo lo que podamos. ¿Te vienes, crack? Vale, Vale, dime que necesitas algo, en fin. Realmente no necesito nada, tío. No me gusta que no podamos... No me gusta que no podamos... Vale, es que no puedo ni vender, tío. No me deja vender, tío. No me deja vender, y eso, tío, al final es una putada, tío. Voy a intentar hacer algo con el último, a ver si me dejará hacer algo. Pergamino amplificado, tío. Tiene pinta de que es el final, tío, ¿eh? Tiene pinta de que es como la última misión. Tiene pinta de que es como la última misión, ¿eh? Porque no... Vamos a guardar y lo dejamos por aquí entonces. Siento que este vídeo sea un poquito más largo de la cuenta, pero así se hace la guía completa de esa zona. Se deja esa zona completamente hecha, así que nada, en el próximo vídeo yo creo que... Si esta es la última misión, pues lo terminaremos en el próximo vídeo, así que nada. Vamos a dejarlo por aquí, gente. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.